días, hombre pequeño. Hola. ¿Cómo va todo? ¡A un lado, malandrín! ¡Arnold! ¡Oye, Arnold! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Tiago y esto es El Arnoldo, episodio 7, especial de San Valentín. Estoy con mi muy buen amigo Frank. ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo va, Tiago? Un placer estar acá haciendo este podcast nuevamente con vos y con todos los escuchas que están del otro lado de su dispositivo escogido para escucharnos en esta ocasión. Me llamó la atención mucho el especial de San Valentín, que en realidad no lo es tal. En realidad no, porque se nos cruzó por la cabeza, che, guardamos el capítulo de San Valentín, que ya todos sabemos cuál es, para las fechas de San Valentín. La verdad que no, porque somos muy fachos del orden, como ya dijimos, va cronológicamente, no importa qué fecha sea. Pero sí tenemos un capítulo que tiene como tema central el amor, así que tan errado no estamos. Bueno, vamos a analizar dos capítulos. Tenemos, en primer lugar, Operación contra Ruth, Operation Ruthless en inglés, y después tenemos El terreno baldío. Dos episodios muy simpáticos e interesantes. Justo se nos dio la casualidad de que el de Ruth coincide con este día tan especial para el comercio en general, ¿no? Y para las parejas, si se quiere. Bueno, démosle la parte sana y que se celebre el amor, supongo. De paso, a todos los que nos están escuchando, les deseo que hayan tenido un muy bonito día de los enamorados. Así es, extiendo ese saludo. Y antes de comenzar, queremos recordarles que tenemos redes sociales. Estamos leyendo todos sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas también. Y decirles que nos encanta cómo nos están escribiendo, el ida y vuelta que está habiendo, y que queremos que haya todavía más. Sepa que nosotros siempre leemos todo, todos los mensajes que nos mandan, las consultas por ahí, buscando capítulos, todo lo contestamos. Siempre estamos ahí pendientes y nos encanta. Así que los invitamos a ustedes también, que comenten siempre, de que no tengan miedo, porque esa es la onda, ¿no? Que participe la gente, ¿no? Comentar es gratis, opinar también es gratis, los estamos leyendo y nada, siempre respondemos. Así es. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y Twitter, por ahí nos pueden encontrar. Es curioso lo que está pasando con la página de Facebook, ¿no? Lo rápido que está creciendo, se nos fue de las manos, creo yo. Sí, crece mucho y muy rápido, al contrario de las demás redes sociales. Hay mucha presencia en Facebook. Sí, sí. Por eso también está bueno decirles que si ya vienen escuchando el programa y no se han suscrito al canal de YouTube o no le han dado seguir en la página de Spotify, nos vendría bien que lo hagan como para que la plataforma empiece un poquito a registrarnos, ¿no? Nos ayudaría un montón. Bueno, ¿qué te parece si le rendimos un poquito de homenaje a esta fecha comercial y romántica? Hablando un poco del amor en Arnold, hablando un poco de las relaciones románticas en Arnold, ¿te parece? Dale, me encanta. Comencemos con nuestro querido Cabeza de Balón, nuestro protagonista. Obviamente, aparte de Helga, tenemos al su gran amor de la serie, que fue Laila, ¿no es cierto? Sí, yo a veces pienso si fue tan intenso como el de Ruth McDougal. Por parte de él fue un toque más, porque es como que él se enamoró fidedignamente de Laila. Con Ruth estaba el chiste que no la conocía realmente. Bueno, también tenemos a Ruth. En la primera temporada hay varios intereses románticos de Arnold. Si vamos al capítulo 6, tenemos a María, con la que fue al baile, a ese baile. La maestra, no sé si te la acordás. La señorita Felter. La señora sustituta, la maestra sustituta. En el especial de San Valentín también hay una chica, que no me acuerdo bien cómo era la onda, era una estudiante de intercambio, era una amiga de distancia, no me acuerdo qué era. Claro, era como una amiga en correspondencia. Francesa, ese era el chiste de que era francesa, que iba en un restaurante francés. Hace mucho que no miro ese capítulo, pero es lo que recuerdo, sí, recuerdo ese personaje. No me acuerdo el nombre, creo que era Francesca. Francesca, sí. Sí.
¿Qué más tenemos? La chica del capítulo en la playa, Summer. Sí, Summer, pero Summer ya es de la temporada Sí, de 4. temporadas posteriores. Lo que pasa es que después de la primera temporada escasean más los capítulos dedicados a Arnold. Creo que ya habían quemado un toque el tópico del interés amoroso del capítulo de Arnold. Así que como que lo dejaron de lado un toque. Tuvo, bueno, la hermanita de Gerald, ¿cómo era? Kimberly. Kimberly. También Sí, pero se enamoró de Arnold, digamos, pero. yo no la incluía en la lista de los crushes de Arnold. Podríamos incluir. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno. Es ella la que se enamora de Arnold. Sí. Bueno, si vamos al caso, Laila también se enamoró de Arnold y después yo no. Sí, pero estamos hablando de intereses de Arnold, no interesados en Arnold, porque si Bueno. no, nos ponemos a nosotros también. Bueno, parejas como de Arnold, no sé. ¿Que alguna otra que recordemos? Creo que no. La lectura que puedo hacer de esto es que a Arnold le gustan las chicas mayores. ¿Será Arnold el precursor de Becky G? ¿Becky G? Puede ser. Porque, a ver, son dos de las chicas que nombramos son de sexto grado. Que acá sexto grado es como, wow, años más grande, ¿entendés? Y otra la maestra. La única de su misma edad es Layla. Si nos ponemos a pensar, sí, tenés razón. Le gustan las mayores a Arnold. Bueno, después con Helga tampoco tenemos. Yo recuerdo tres puntuales. Uno que, bueno, no va en tu lista, que sería Brainy. Sí, pero Brainy tampoco es un interés de Helga. Si vamos acaso, entonces ninguno de interés de Helga, pues son todos chicos que gustan de Helga. Así que vamos a hacer esa lista entonces. Ah, claro, sí. Porque ella es fiel a Arnold. El Tenemos. único interés de Helga es Arnold, no hay otro, No, no hay ¿entendés? otro. No hay otro. Pero bueno, chicos que han gustado de Helga, tenemos, bueno, a Brainy. Tenemos Brainy a siempre. Brainy. A Brainy es Stinky. el Stinky también, ajá. Stinky. Tenemos al primo de Arnold, a Arnie. Arnie, No sé sí. si te hace memoria, lo venía a visitar, Laila se enamoraba de él y él al final la dejaba por Helga. Sí, muy gracioso Es capítulo. buenísimo. Es curioso también la historia de Ernie, de la creación de Ernie, pero bueno, eso lo vamos a dejar para los Para. capítulos dedicados a Ernie. Bueno, después ayer lo tenemos con la incondicional. Pareja que a mí no me cierra del todo, pero bueno. A mí me encanta. Digamos que es muy piola esa pareja porque siempre están callados, solamente se miran y se toman las manos y después no sabemos nada de ellos, no sabemos si se han besado alguna vez, para dónde van juntos, ¿entendés? Vos siempre lo ves ahí, como siempre conectados, pero nunca exhibiéndose, son sutiles, son discretos, ¿no? Es piola, me gusta la relación que tienen. En este canal, en este podcast, somos muy fan de Phoebe. Vamos a sacarnos las caretas. Y en lo personal, me parece que a mí merece más Phoebe que este. Todo bien con Gerald, pero es muy banana. Y yo también pienso que el Geralt de esta temporada, el que estamos viendo ahora, es distinto igual al futuro Geralt. Geralt va también pasar por un proceso de maduración. Hasta lo vemos cambiar la voz en la serie. Literalmente, cambiar la voz tanto dentro como fuera del programa. Bueno. Parejas de Gerald que haya tenido. Bueno, Connie, si volvemos al capítulo de Chicas de Sexto Grado. Así es. ¿Quién más? Tenemos a esta chica que creo que se llamaba Melody, que era por la que se peleaba él con su hermano, con Jimmy O. A veces es difícil acordarse de todos los nombres de estos personajes. Pero sí recuerdo cómo se peleaban por la chica. Ella gustaba a Jamie O claramente. Y lo usaba Geralt para estar cerca de él. Sí. Era una chica que tenía 13 años y justamente Jimmy tenía 18, ponele, y era como muy chica para él, pero ella estaba como reenganchada. Y lo usaba a Gerald para Ah, hacer caso. es tan común esa historia. Creo que ya lo he oído antes. Sí, no lo dudo. Bueno, por parte de Phoebe no tiene otro interés romántico que no sea Gerald. Aparte, como el capítulo de Phoebe tiene cero que ver siempre con eso, salvo el capítulo que va a ver a ese popstar que llamaba, pero si no, rara vez tienen que ver los capítulos de Phoebe con temas amorosos, como probablemente los capítulos dedicados a los personajes hombres. Claro. Después, ¿qué más? Bueno, tenemos a Harold con Rhonda. Con Rhonda se lo insinúa varias veces. Después, bueno, tenemos que tener una muy buena amistad con Patty. A mí me gusta más esa pareja en particular, pero. Sí, Craig dijo que también posiblemente Harold termine más con Patty que Ronda. Lo que pasa es que cae mucho en lo fácil de los gordos con los gordos, pero son tan tiernos juntos, ¿entendés? Se complementan de una forma tan linda y mucho más bonita que Ronda con Harold, a mi criterio. Y los dos son rosados.
Es verdad, los dos son rosados. Después Ronda. Ronda, estoy casi seguro que no tuvo ningún interés amoroso. O sí, además de Harry. En la serie no tuvo un interés amoroso, pero se tenía pensada una historia que no llegó a realizarse. Cray Battle, en una sala de chat de esas que se solían hacer con fanáticos, contó que varios personajes secundarios tenían historias a desarrollar, entre ellos Gina, que sabemos que Gina no tuvo ningún capítulo para ella, y también estaba este personaje que justamente aparece en el capítulo de hoy, que es Robert, el chaboncito rubio de anteojos. Sí, Con siempre me buzo llama la verde. atención. Sí. Bueno, Robert, que ni siquiera creo que se nombra su apodo, su apellido, nunca se dice, creo. Pero lo vemos, creo que vemos el nombre en una pizarra o en alguna parte de eso. Lo que pasaba con Robert es que iba a tener una historia en la que creo que Rhonda se enamoraba de él, o iba a tratar de cambiarlo, iba por ahí la historia, pero no se hizo. Ah, bueno, también accedió, mejor dicho, a ser novia de Curly. Sí, en una especie de chantaje de Corley, más que nada. Sí, esa sí hubiera sido una relación muy tóxica. Sí, como vemos, era muy enfermizo este Corley. Bueno, después, qué sé yo, Yushin también como que siempre estaba medio shippeado ahí con Gina. Sí, el tema es que Yushin ha explicitado como un personaje, como un potencial homosexual. El mismo Craig lo ha dicho. Que seguramente cuando crezca Yushin va a ser gay. Obviamente en la serie no lo vamos a ver a eso porque... En realidad, el único indicio de eso es justamente el hecho de que cuando lo emparentan con Gina, ella se pone contenta, pero él, cuando resulta que no, que era todo falso, se siente aliviado, digamos. Cuando Ronda hace eso con el papel ese de designar las parejas. Sí, debe ser esa una mínima señal. Pero sabemos que los personajes están ideados, hay cierto backstory que se hace. Que a veces no llega a contarse entera, pero la se tiene pensada, digamos. O sea, un autor tiene que tener bien en claro qué pasó con sus personajes tanto antes como después de la historia. No es una regla, pero es una de las fórmulas para hacer que los personajes se sientan como algo más, que una persona, un espectador, es más que un simple testigo dentro de lo que pasa en la historia, sino que también lo hace partícipe a uno, digamos. Así es. Creo que con esto podemos concluir el bloque. Hablamos de los niños y sus potenciales parejas. Seguramente en un futuro volvamos a hablar de la temática amorosa, pero por hoy parece que no ha llegado a su fin, pero el bloque culmina acá, porque tenemos que empezar con el primer capítulo, ¿no? Comencemos con el primer capítulo, con la operación contra Ruth. Operación contra Ruth o Operation Ruthless. Sí, acá por lo menos hizo un buen trabajo los de doblaje, los de traducción. Sí, está muy bien elegido. ¿Qué otras variantes había para Operación Ruthless? No No sé, había muchas. pero podían mandársela como, no sé, cancelar a Ruth o algo de eso. Destruyendo a Ruth. Destruyendo a Ruth, saboteando a ¡Ey! No hubiese Ruth. estado mal. Es como muy drástico. Bueno, tenemos que este capítulo fue emitido por primera vez el 14 de octubre del 96. Si votaste atención, el capítulo anterior fue emitido en noviembre. Esto indica con el desorden que fueron transmitidos los episodios. No se respetó el orden de producción y cronológico. En ningún momento. Estos dos episodios fueron transmitidos el 14 de octubre, como dijimos. Y este primero fue escrito por Rachel Lippmann, así es. Y Steve Eksten. Nuevamente un dúo dinámico. Rachel Lippmann, recordemos, había escrito La decisión de Helga. Y Steve Eksten, bueno. Es uno de los pilares de Arnold y escribe junto con Craig, solo, Joan, sola, Vigier. Vamos a ver ahí variaciones entre los distintos grupos de escritura. Interesante pareja, a ver qué tal les va con este capítulo. ¿Cómo empieza? Tenemos a Arnold y a Gerald caminando hacia donde se está construyendo el parque este, la Feria del Queso. En un baldío, ¿no? En un terreno baldío. Y parece que es una feria que se hace todos los años. Creo que le dicen que es anual. Sí. El Cheese Fair es en inglés. Sí, literalmente la feria del queso. Arnold dice que parece que fue ayer que fue el festival de primavera y las flores. No sé si nos quiere dar a entender en qué época están. Yo igual no lo entiendo. Quizás en otoño. He de No se me suponer que el ocurre de bien las en qué época flores puede debería estar. ser en primavera. Y dice que parece que fue ayer.
Supongo que, no sé, pasó justamente 3, 6 meses y ahora están en otoño. Sí, puede ser. ¿Y qué es lo que hacen cuando llegan ahí al terreno baldío? ¿En que están un par de trabajadores, valga la redundancia, haciendo su trabajo, construyendo todos los puestos? Porque parece que a la noche se va a llevar a cabo esta tan tradicional, quizás, no sabemos muy bien, Feria del Queso. Y parece que es tradicional porque Phoebe habla sobre una tradición del queso suizo. Sí, casi que parece como si fuera un carnaval, como si fuera un corso, ¿entendés? ¿Están Phoebe y Helga? Está Phoebe con este queso gigante que no sé si es material o es finamente un queso. Nombra esta tradición, este mito que dice que si das 3 vueltas y contenés el aliento y después mirás a través del agujero del queso suizo, vas a ver a tu verdadero amor. Que el primero lo hace Phoebe, Helga se burla y luego lo intenta ella y... A pesar de que la vuelta que dio no da, ella se inclina para mirar a Arnold. Claro, lo define como una ventana al alma, Phoebe al agujero. Y Helga se tiene sobre Arnold y ve que Arnold está mirando a otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Está mirando a Ruth McDougan, que está sola ahí. De hecho, me llama mucho la Sí. atención Ruth en realidad, como que está siempre sola. Y está siempre No sola y sabemos siempre si. inexpresiva, efectivamente. Tiene esa sonrisa ahí, tiene esa sonrisa clavada, entonces, todo el tiempo. Claro, es como que en el mismo capítulo de San Valentín, cuando nosotros descubrimos la verdadera personalidad de Ruth, nos sorprende también, porque siempre la vemos así callada, sigilosa, que sonríe. La imaginás un poco más o una especie de Arnold en femenino, si se quiere, porque si vos te ves, es una especie de doppelganger de Arnold. Se viste igual, tiene la misma forma de la cabeza, es como la otra parte de Arnold. Sí, es más alta nomás, lo único. Sí, es más alta de Ruth. Creo que es la única diferencia. Bueno, y que es mujer. Vamos a escuchar ahí la escena cuando Arnold ve a Ruth. Es muy hilarante. Arnold. Ay, es ella. ¿Quién? ¿Hablas de Ruth? Ruth, qué bello nombre para una divina criatura. Arnold, ¿a dónde vas? ¿Te sientes bien, viejo? Ah, oh, conozco esa mirada. Es la mirada del amor. La mirada que ha estado esperando. Finalmente ha descubierto su pasión por mí. Bueno, ahí vemos, escuchamos el momento donde Helga ve que Arnold está mirando a otra mujer. Y todavía no sabía Helga la existencia de Ruth McDougall, creo, ¿no? En el libro Rosa. Ah, sí, en el capítulo de episodio del libro Rosa sí ve que Arnold fantasea un poco con ella, ¿no? Sí, lo que pasa es que ella nunca lo vio directamente a Arnold, nunca los vio interactuar juntos o nunca se quedó viendo cómo Arnold se babeaba por Ruth. Claro, acá ya ve que la amenaza es un poco más real. Es gracioso porque Helga se empieza a preguntar y le pregunta a Phoebe, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Y Phoebe le empieza a nombrar todas las cualidades que ella no posee y que le llaman la atención a Arnold. Fui, tenía una lista. Claro, iba anotando ahí qué onda. No, no Sí, no. entiendo eso, pero muy gracioso. La tenía específicamente para este momento, Fibi, la lista. Vemos ahí que la incondicional es incondicional, pero para todo. Es una documentadora, es una fiscal. Sí, es una especie de fiscal de Helga, sí. Bueno, Arnold camino a casa, ya pensando en la noche, en la tradicional noche de carnaval. Está planeando encararla, ¿no? Sí. Ruth P. McDougall, dice él. Y es gracioso cuando Helga escucha el nombre. Sí, Arnold está en esa situación también me causa mucha ternura y lo puedo entender. El loco escribe un guión de cómo va a ser, ¿entendés? Que va a salir todo bien. Cuando la otra ni siquiera lo registra. Sí, vemos a el Arnold más fantasioso de todas las facetas que tiene Arnold. Tiene la de inventor, la de negociador, y acá vemos el Arnold fantasioso. Y cuando pasamos a la escena, a la noche ya en la feria, se nos da un paneo ahí del lugar, ¿no? Y se nos muestra ahí, no sé si podés, lo estás viendo ahora, hace pausa y vemos los autitos chocadores. Y vemos que está Arnold y Gerard ahí, es un goof esto.
Claramente es un goof, un error ahí. Porque están Arnold y Gerald y Ruth al lado de los autitos chocadores. Y esa escena va a pasar dentro de un par de minutos. Todavía no ha sucedido. Pero bueno, en realidad la escena sigue en la fila entrando. Y Arnold le cuenta a Gerald que ha preparado el discurso de toda la tarde, desde que ellos estuvieron ahí hasta ese momento. ¿Y cuál es el discurso? Vamos a escucharlo. Hola, Ruthie. Mucho gusto, Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? ¿Quieres dejar de hacer eso? No quiero olvidar mi primera línea. Me tomó todo el día prepararla. Cielos, está larga y complicada. No sé qué te preocupa. ¿Por qué no le hablas claro? Muy bien. Hola, Ruth. Sí, eso es. Hola, Ruth. 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 Acá me llama la atención porque ayer lo vemos un poco contradictoria con otros capítulos. En el pequeño libro rosa le dice, nunca fue Ruth, nunca será Ruth, y todo bien. Pero si tuvieron una chance con la chica de sexto grado, no veo por qué Arnold no puede encarar a Ruth. A ver, Gerald está totalmente convencido de que nunca la va a poder conquistar, pero es tan buen amigo que lo banca y le hace la pata, ¿no? Vemos que lo sigue aconsejando, como para, allá está, le dice, anda, llévale esto, llévale lo otro. Lo acompañó inclusive. Muchos no harían eso. Sí, hay una escena que están jugando ahí al aplastar el topo, que no llego a ver qué es, seguramente aplastar un ratón, porque toda la feria es temática de queso, ¿no? Hay un montón de detalles que si pones pausa, puedes ver. Por ejemplo, algodón de queso venden. Está comprando Ruth algodón de queso en una escena. Arnold la ve a Ruth y se asusta, pero me encanta el grito que pega. Está para una captura de pantalla. Y mientras tanto, Helga está comenzando con la operación Ruthless. O contra Ruth, como dice en latino. Ahí con su asistente Phoebe. Y hay un momento súper gracioso que es cuando da por comenzada la misión y Phoebe le hace una pregunta. Ahora vamos a escucharla, por favor. Oye, Helga, una pregunta. ¿Qué? ¿Estás implicando que tengo algún motivo ulterior? ¿Que estoy persiguiendo a Ruth solo porque es el objeto de afecto de algún otro niño? ¿De un jovencito por cuyo afecto yo estoy locamente obsesionada? ¿Esa es tu duda? ¿Esa es tu pregunta? No, yo iba a preguntarte en dónde está el baño. Ah, está del otro lado del expendio. ¿Y Phoebe? Sí. Esta conversación no sucedió. Bueno. La música siempre acompaña excelentemente las escenas. Y acá vemos como Helga le explicita totalmente lo que está haciendo. Y Phoebe lo sabe. Y Phoebe también es como Gerald. Es la incondicional de Helga. Gerald es el incondicional de Arnold. Y los dos se bancan a sus amigos en lo que están tramando cada uno. Bueno, vemos que Arnold está listo para encarar a Ruth. Tiene una especie de, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería una especie de Yo lo tengo anotado como una barandilla de queso. una barandilla? Queso en barandilla, dice ahí en el cartel. A lo que Helga decide poner su plan en marcha, que se la ve confabulando con Phoebe. Phoebe tiene como una especie de gráfico. Que el plan tampoco es la estrategia más grande del mundo, es Phoebe sale corriendo y Helga se hace como que la está persiguiendo, va y lo tumba a Arnold. Claro, y me encanta la cara de Phoebe en la escena, porque es como que se pone en modo nena y. Sí. Y después le dice, eres un genio, Helga. Ya, voy a repetir la frase que habíamos escuchado en la gorra de Arnold. Es curioso también el consejo que le da Gerald a regalarle una barandilla de queso, no un ramo de flores, una barandilla de queso. Llévale esto y te va a dar bola. Sigue siendo un buen amigo. Dáselo como prueba a tu afecto, le dice. Para mí se le quiere quedar de risa nomás. Puede ser también. También vemos ahí en el fondo de esta escena, vemos una cabecita de vacas. La temática es las vacas. No, claro, pero de ahí viene el queso, viene de las vacas, obviamente. La temática de la calecita es las vacas. Bueno, después de hacerle caer el ramo a Arnold, que era el objetivo, que no llegue a Ruth, Arnold intenta un directo acercamiento, como se lo aconseja Gerald. Tenés que ir y encararla de una. Y lo hace en la habitación de los espejos, donde ve que entra Ruth. Así es, entra en la habitación de los espejos, Ruth entra y vemos que lo sigue Arnold y Helga lo sigue él. Y ahí tenemos la primera cruce de mirada entre nuestros dos bancadores.
Más que cruce de mirada, es como que, no sé, para mí ya se venían chamullando de antes. ¿Vos decís? Para mí nació ahí. Sí, en la serie nació ahí. Así que tenemos que considerarla como la primera vez que los vemos ahí a los dos juntos, insinuándose. Encima es automático, ¿viste? Entran y se miran y Sí. Gerald ahí como relanga y Phoebe como, a ver. Entramos a la habitación de los espejos, vemos que Ruth está ahí jugueteando, viéndose en los distintos espejos que le hacen formas raras. Y acá viene otro chiste, que es el chiste de, o sea, todos se ven deformes en el espejo y Helga al contrario se ve como una supermodelo. Y bueno, Arnold ve a Ruth dentro de la sala principal, parece, dentro del donde están todos los espejos. Que vea un montón de reflejos de ella. Y de repente, sí, y de repente aparece Helga de la nada. Lo empuja. Arnold pierde de vista a Ruth y bueno, nada. Le dice en la parte cangrejo cabeza de balón, le dice en ese momento. Sí. Bueno, cuando ya perdemos de vista, de la nada vemos que todos los reflejos cambian. Y aparece, que no lo vemos desde el primer capítulo, a Brainy. Claro, aparece nuevamente el gag de Brainy, que va a ser constante durante toda la serie y cada vez más gracioso. En realidad acá es raro porque es como un remate, como si fuera de un gag ya conocido, ya establecido, y apareció una vez solamente. Helga le da un golpe como siempre y pasamos a la siguiente etapa del plan de Helga, en los autitos chocones puntualmente. Sid sale de jugar con los autitos, le dice a Robert justamente, no te metas en el 4 porque tiene mal el freno, y ahí Helga escucha eso y aprovecha para fraguar un plan. Ahí me parece curioso en inglés, porque no se nota bien a quién le está hablando. No sé si se lo dice a Helga, se lo dice a Robert, o lo dice al pasar, ¿viste? A mí no, me pareció muy confuso esa parte. Y sí, vemos que Helga empieza a sentar a todos, a ordenarlos a todos en los autos. Vos vas acá, vos allá. A Ruth le da el auto 4, supuestamente, cree ella. Y ella Supuestamente. se sube a otro, con Phoebe. Empiezan Arnold también, bueno, obviamente se mete también a un autito y se empiezan a chocar entre ellos. Tampoco estoy seguro cómo pretende Arnold encararla acá. Va, se le pone al lado a Ruth y le saluda, ¿no? Y le sonríe. Claro, eso es lo que pretende Arnold. Quiere saludarla andando en auto, que es bastante peligroso. No es una buena idea. Bueno, de la nada vemos que Helga como que todo el tiempo trata de que Ruth y Arnold no interactúen. Y vemos que en un momento que Ruth frena. Y Helga dice, che, pará, no era que no le andaba los frenos al 4. Y después ve que tiene el número 3 y dice, uy, ¿qué tendrá el 4? Y resulta que el 4 sin frenos era el suyo. Y van y salen, terminan saliendo de la plataforma, salen volando. Bueno, y acá vemos un accidente que a mí me parece fatal, el accidente que tienen. Helga, en una escena ahí muy rápida, le dice, despídete, Phoebe, porque sabe que van a terminar muy mal. O sea, el auto chocador sale volando del lugar. O sea, ese accidente, después de ese accidente, tendrían que haber cerrado la feria. Casi dos niñas, casi tuvimos la segunda muerte que estamos buscando en Arnold. No sé si fatal, pero si no fueran dibujos animados lo hubieran pasado muy mal. Salieron volando, ¿eh? Eso es una muerte segura, creo yo. O por lo menos, no creo que vuelva de haber tenido semejante acción desafortunada. Y bueno, por suerte no se murió nadie y todos vuelven a la feria como si nada, como si nadie hubiese pasado. O sea, voló un carrito chocador. Yo creo que le habrán cerrado esa atracción. Es la forma de decir que a Helga no le importa a nadie, para mí. Es como que nadie le presta atención a Helga. Es gracioso porque Helga vuelve con un cuello ortopédico. Es verdad, es verdad. Tenemos que la acción pasa al túnel del amor, donde está el cartero. Sí, está Harvey haciendo una changa. Una changa que está vestido de Cupido. Está en cuero. Sí, está en cuero, haciendo promoción de la atracción, digamos, del túnel del amor. Y ahí vemos que es algo medio del barrio. Le dan trabajo a gente de ahí, de la zona. En este caso a Harvey. Como un circo también. Claro, se acopla con la gente, con el movimiento local, digamos. Y bueno, estamos en realidad en la fila para el túnel del amor, ¿no? Es curioso porque Harvey lo anuncia como que el amor puede ser peligroso, es un riesgo. ¿Y a qué se refiere con el riesgo? Esto de que hay una pared entre las chicas
Y te toca el que te toca, digamos, porque van en un barco en forma de pato en pareja. Y el que se sube con alguien desconocido. En este caso, tenemos que ese es el gran miedo de la mayoría de los chicos, ver que la otra persona que esté del otro lado no sea la que le gusta, ¿entendés? Y bueno, y se aviva y se empieza a fijarse a ver si realmente le toca con Ruth. Está preocupado. Y Gerald dice que ya contaron que está, que se quede ahí donde está. Que primero Helga su gran plan es colarse. El tema que todos los niños empiezan a maquinar con quién les va a tocar y se terminan todo mezclando hasta que se cae la pared esa inclusive. Sí, se arma un quilombo ahí, aparecen un montón de personajes secundarios de los chicos de la escuela ahí corriendo. Pues, o sea, había personajes que ni siquiera están en la fila, aparecen corriendo ahí. Sí. Es más, al principio, antes de que todo esto suceda, tenemos con que Ronda estaba obligando a Harold a subirse con él al túnel del amor. Creo que cuando se aleja, cuando Ronda mete a Harold dentro del bote, se ve que está primero Park y otra chica, que no me acuerdo el nombre de ese personaje, pero no tiene voz en la serie. Creo que la única vez que habla es en el capítulo de Romeo y Julieta, que actúan ahora. Y se miran ahí como diciendo que es vergonzoso, digamos, de que parecía que se gustaban. Bueno, después de todo el quilombo que terminan tumbando, terminan desordenando la fila. Las parejas que quedan en el túnel del amor, bueno, son Gerald y Phoebe. Que este es su único diálogo, creo, en conjunto. Después tenemos a Ruth que quedó con Sid. Y el momento que más me hizo cagar de risa en todo el capítulo, que es que Arnold termina con la abuela. Ay, es buenísimo, no te lo ves venir. No, no te lo ves venir por ningún momento. ¿Dónde salió? ¿De dónde salió la abuela? Ni siquiera estaba en la fila. Capaz que trabajaba ahí, era la que cuidaba los patos, no sé. Está vestida de marinero encima. Yo creo que esa escena de la abuela con Arnold en el bote define nuestro día de San Valentín. Más o menos que sí. Y bueno, y Helga, que es la última que pasa en el bote, pasa con Brain y Brain le intenta La quiere abrazar. abrazarla y Helga lo termina mirando el bote. Rainy Pobre feliz Brain. así igual. No, es feliz Brain es así él. feliz así igual. Sí, a él le encanta, le encanta, le encanta. Él ama, no importa. Todo lo cerca de que puede estar de Helga le encanta. Y es medio masoquista también el Brainy. Tenemos que Ruth se termina yendo de su Tenemos que cita Ruth termina consigo yendo misma en la feria. Arnold se queda un toque decepcionado. Gerald le dice, bueno, lamento que no hayas podido concretar. Y Arnold le dice que a pesar de todo, el desafío hace que le guste más. Una historia. Claro, es la típica, la típica. Sí. La tiene súper idealizada y cuanto más difícil, más le gusta. Otra cosa totalmente universal. Y vemos la última escena que Gerald se termina yendo con Phoebe y Arnold, no sabemos dónde se va porque desaparece. Habrá esperado a la abuela o se habrá quedado a ayudarle a la abuela a traer a los patos. Y la última escena es media triste y desoladora porque la vemos ahí a Helga sola y se le apagan todas las luces. Obtuvo lo que quería, que era que Arnold no se quede con Ruth, pero a cambio se quedó solo. Sí, así es. Y bueno, así termina el capítulo de Operación contra Ruth. A mí este capítulo me fascinó, me encantó. Sí, a mí me pareció de lo más gracioso que hemos visto hasta ahora. Está muy repleto de chistes. Lo amé. Y habiendo dicho esto, ese pequeño comentario, pasemos a la trivia. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. Después de haber escuchado la genial música de la trivia, maravillosa, exquisita y fugaz también música de la trivia, Sí, ya entendimos. me encanta la música de la trivia. Quiero dejarlo bien en claro. A Frank le gusta algo, pero no sé bien qué. Bien, vamos a empezar con algunos datos de este capítulo, algunas curiosidades y observaciones. Y la primera es una que ya realizamos, que es la de la segunda aparición del gag de Brainy, ¿no? Que ya dijimos que va a ser constante, que ya había estado presente en el primer episodio de Frutas en el Centro, y que en este caso es bastante particular por lo del espejo y también gracioso, ¿no? Siempre se va a buscar la forma de que sea aún más gracioso, digamos. El gag de Brain incluso es icónico en la serie.
Exactamente. Y también parece curioso, como dijimos también hoy, que sea recién la segunda vez que lo veamos. Pero bueno, es el primer momento Fitzgerald de la serie, también ya lo dijimos. Podemos hablar un poquito de Rue también. Tengo un par de curiosidades sobre la forma de la cabeza de Rue, que Craig Battle dijo que es porque Arnold se ve reflejado en ella. Y quizás también se ve, ahora en esta etapa de la serie todavía no estaba pensado el diseño de la madre de Arnold, pero más adelante vemos que ella también tiene esta especie de cabeza de balón, ¿no? Igual que la que tiene Rue. Viene por ese lado. Freud no era ningún No sé. boludo. Vemos, sí, es como que una especie de reflejo de Arnold en femenino, digamos. Por eso esa atracción. También se le ha preguntado a Craig sobre los pies de Ruth, que son bastante grandes, como lo vemos, ¿no? Se hacen chistes sobre los pies de Ruth. En el capítulo justamente de la ópera, o sea, se hay un par de chistes. Sí, lo de los pies grandes de Ruth tiene que ver con la hermana de Craig, que cuando estaba en etapa de crecimiento, se le solía decirle que le crecían más los pies que otras partes del cuerpo. Y ahí quedó la inspiración para este diseño de Ruth, ¿no? También tiene los ojos claros, Ruth. Es uno de los pocos personajes, si no es que la única personaje que tiene los ojos claros. No lo suelo mirarle los ojos a los personajes de Arnold. Que Arnold se dice que tiene ojos verdes, pero puede ver eso, no se distingue. Sí, pero en el caso de Ruth, si vos mirás bien, sí se distingue que tiene ojos celestes o azules. De hecho, justamente porque resalta demasiado en contraste a los demás personajes. Contrasta demasiado. Resalta por ese motivo. Otro dato de este episodio es que una de las tantas campañas para recuperar en su momento la película de la jungla que había sido descartada por Nickelodeon fue nombrada con el título de este episodio que acabamos de ver. Fue una de las tantas campañas, porque hubo muchas y de distintos países. Esta campaña llegó a juntar 30.000 firmas de distintos fans, primero 15.000 y después 30.000. Hicieron creo dos peticiones y en la segunda donde más llegaron a juntar más firmas fue con 30.000. También este capítulo vuelve a ser referenciado en otro posterior de la tercera temporada donde ya Arnold tiene otro crush, ¿no? En el capítulo Amor y Queso de la tercera temporada donde vuelven a Es verdad. asistir a este festival. Es verdad. Había un capítulo del Festival del Queso esta vez con Laila. Y es totalmente metareferencial, digamos, ese episodio. A mí me perdía un poco en cuanto al canon. Porque es como que no había pasado un año en realidad. O sea, pasó un año, pero ellos no crecieron. Exactamente, esa es otra de las curiosidades. O sea, cada cuánto se hace, si se supone que es anual, debería haber pasado un año. Y también es curioso ese capítulo porque si vos lo ves aparece Ruth de fondo caminando. Y Ruth mira dónde está Arnold y la ves. Ellos ni la registran, pero se ve que los dibujantes jugaron un poco con eso también. Después tenemos que hay una escena, la de Harold y Rhonda, que también va a ser referenciada en otro futuro capítulo, que es el capítulo cuando cuidan los huevos, ¿te acordás? Exactamente, que Harold le dice a ella, yo sé que yo te gusto, y Rhonda le dice, ¿dónde sacaste esa idea? En el Festival del Queso, tú y yo, dice Harold, referenciándose a este justamente. Otro punto para la continuidad, porque como vemos, si bien falta coherencia ahí en lo de que en lo del tiempo, en el paso del tiempo con dos festivales en un año parece, también se hacen metareferencias que le da mucho, ya te dije que hay pocos cabos sueltos en Arnold, siempre está todo muy pensado. Y sigue habiendo más puntuación para la continuidad. Y bueno, y el último dato que te tengo para tirar de este episodio es sobre el título también y sobre una operación en particular. Fue planeada para la Segunda Guerra Mundial, tendría que ver con aviones alemanes e Inglaterra, algo por el estilo, y se llamó Operación Ruthless. No se llegó a llevar a cabo, pero fue una operación real. Si te digo bien, fue dirigida por Ian Fleming y tenía el objetivo de acceder a los documentos, una especie de documentos secretos alemanes o algo así. No me acuerdo muy bien cómo era la historia. El tema es que no se llevó a cabo. Creo que ahí termina la trivia de este capítulo y ya podemos pasar al siguiente. El terreno baldío es el capítulo, el segundo segmento, digamos, de este capítulo 7.
Y tenemos que se nos agrega otro escritor nuevo. En este caso, Yoshi Nirikyo. Es su primer capítulo. Es su primer capítulo, exactamente. Se nos agrega hasta la lista de escritores. Y este es uno de los dos, porque solamente va a escribir dos. Él era asistente de escritura, de digamos, de escribir los guiones, las historias, y acá toma el protagonismo de escribir el capítulo. Y él va a escribir solamente este capítulo del Terreno Baldío y otro más, que es el Tren Fantasma, que es uno de los que vamos a analizar la semana que viene. Tenemos que el capítulo comienza con los chicos jugando béisbol en la calle. Por segunda vez los tenemos jugando en la calle, por tercera en realidad. Sí, tercera, cuarta, ya es una costumbre, digamos. Sí, ya es costumbre. Acá también le tenemos que dar cierto puntaje a la continuidad, porque esto de que los chicos jueguen en la calle ya es algo habitual, y vemos que no es fácil para ellos. No pueden jugar mucho, digamos, los interrumpen todo el tiempo los autos y cosas por el estilo. Así que termina siendo tedioso para los niños. A nosotros también nos pasaba acá en mi casa, en la calle, jugando a la pelota. Venía un auto y tenías que frenar, obviamente. Casi siempre terminaba tirando la pelota justo cuando pasaba el auto. Casualidades de la vida. Mi madre era muy insoportable con el tema de jugar en la calle. No nos dejaba. Me acuerdo que aprovechábamos cuando íbamos a la casa de otro chico, que ahí la madre no nos vigilaba y podíamos jugar tranquilos en la calle. Sobre todo en horas, digamos, no sé, que no sea de hora pico, de las 4 de la tarde, entre el mediodía y las 4 de la tarde, por ejemplo, algo así. Sí, sí, entiendo totalmente. ¿Qué pasa con este problema? No se resuelve, Helga se enoja, los chicos pierden una pelota después de un saque de Arnold con el bat. Y terminan todos frustrados, ¿no? La pelota termina cayendo en un adentro de una camioneta, y la camioneta se va y pierden la pelota. A lo que Helga agarra y dice, bueno, me eché los huevos, me voy a la goma. Exactamente. Y bueno, después pasamos a una escena donde Arnold y Gerard están volviendo a su casa. Parece que un lugar, no sé dónde, viendo dónde juegan. Parece que es bastante lejano de donde viven. Están hablando de... y tirando excusas de por qué no van a un espacio verde. Ahí me pregunto yo si no hay lugares verdes cerca de su casa y tienen que irse muy lejos, y por eso se quejan y no encuentran un lugar y se acceden a jugar en la calle. O posta, no hay lugares, ¿entendés? Porque yo pienso en el parque. Y bueno, mientras caminan imaginan cómo sería ese lugar ideal donde podrían jugar, y hasta le dan un nombre y lo bautizan, ¿no? Le ponen Campo Gerald. Exactamente. Qué hijo de su madre. O sea, qué egocéntrico el pibe, por Dios. O sea, el lugar donde todos se tienen que juntar a jugar tiene que llevar su nombre. ¿No es que Phoebe merece algo mejor que este banana? Aparte, como que lo toman re de chiste, ¿viste? Él le dice, vamos a poner Campo Gerald, y se empiezan a reír ahí como, vamos a poner Campo Gerald, esto no importa nada. O sea, va a ser tan nuestro que no importa qué nombre le pongamos, vamos a poner el tuyo nomás, porque sí, porque es nuestro, ¿entendés? Sería nuestro, digamos, ese lugar. Claro, pero es que si vos y yo ponemos un bar, no le vamos a poner ni Tiago ni Frank, discúlpame. Y nuestros nombres no son tan estéticos como el Gerald. Puede ser. ¿Podríamos ponerle Campo Gerald o Bar Gerald? Y bueno, pensando en este posible y potencial campucheral, no se dan cuenta y pasan desapercibidos por un terreno, el cual Arnold, que vuelve después de haber pasado, y lo mira, y le dice a Gerald, ¿qué no lo ves? Es un basural, en realidad. Claro, es un basural, está lleno de basura. Obviamente, uno pasa por sitios así a diario, creo yo. Y hay que tener mucha cabeza para ver algo dentro de toda esa mugre, digamos. Pero Arnold, como sabemos, es positivo, es capaz de ver luz donde no hay. Ve fuera del tarro, Arnold. Ve el mundo de otra forma. Y así también ve este terreno como el campo que ellos están buscando. Con potencial lo ve. Exactamente. Y Gerald no lo ve hasta que se queda un chiquito ahí mirándolo con Arnold y le da la razón. Es lo que ellos estaban buscando. Le dice ahí medio que sos loco, pero... sos loco, Arnold, pero... pero puede funcionar. Claro, puede funcionar, exactamente. Y pasamos al otro día, y ahí llega toda la pandilla. Podemos ver a Gina, Yujin, Harold,
Brainy está. La Brainy. Es que Brainy siempre está jugando con ellos, por más que no hable. Exactamente, está Sid también. Está también Robert, también está, sí, parece que está jugando. No está Ronda. No la veo muy fan del béisbol. No está Phoebe tampoco. Es que la única que juega al béisbol es Helga. Otra no juega. Sí, está Gina. Pero Gina nunca se la ve jugando, siempre se queda afuera, haciendo porra. Sí, tenés razón, pero le gusta estar ahí. Otra que estaba también es Nadine, la otra vez, en el otro capítulo del béisbol, estaba Nadine, me acuerdo. Aguante. Bueno. Vemos cómo los chicos empiezan a limpiar el terreno. Hay un detalle muy gracioso que me parece cuando Yujin junta un esqueleto de una bici roja. No sé si será una meta referencia al episodio de la bicicleta de Yujin, pero o quizás fue un chiste de los mismos dibujantes. Pero me parece muy graciosa esa parte. No sé si te diste cuenta. No me he dado cuenta. Tranquilamente puede funcionar. Tranquilamente puede ser. Sí, sí. Y bueno, y también tenemos una escena muy graciosa. Y también algo que yo ya había dicho, que me da indicios a mí también a sostener mi teoría de que Helga no vive en el mismo barrio que Arnold, sino que parece que vive un poco más lejos porque llega en bondi. Sí, es verdad. Viene de parece un par de cuadras. Un poco más lejano, sí, te entiendo dónde vas. Sí, todo conectarlo con lo que yo decía en el capítulo de la nieve, cuando vemos la escena de Helga, se nos traslada como par de cuadras más lejos, me acuerdo, en ese paneo que se hace desde arriba. Y bueno, y es gracioso también porque Helga dice, estaba viendo las aventuras de Arnold, le dice a... y todos la miran como, bueno, y le dan al toque las herramientas y se pone ahí repiola a ayudarlos, ¿viste? Hace ese comentario como que ella siempre tiene que decir algo, ¿viste? Pero después sigue ayudándolos a todos, y bueno, a limpiar el terreno. Sí, aparte de a poco lo van moldeando y terminan con este ritual de bautismo que es poner la última base, que no sé qué clase de objeto es. ¿Tenés alguna idea? ¿Una llanta? Parece una tapa de llanta. Una tapa de llanta. Y bueno, queda inaugurado el campollera. Le ponen campollera. Como habían imaginado. Se mandaron un laburazo. Sí, tremendo. No sé en cuánto lo habrán hecho. ¿A qué hora habrán empezado? ¿Habrán empezado antes del mediodía? ¿Quién sabe? Sacaron toda la basura, cortaron el pasto, la verdad, un laburazo. Sí, sí, hasta hicieron el marcador en la pared. Es tan fácil en los dibujos animados hacer estas cosas, es más, terminan de jugar, o sea, juegan un partido como para inaugurar, que hay un par de escenas, la vemos que como que Helga la tiene reclara bateando, como que medio nabo lanzando. Terminan el partido recontentos, saludándose entre todos como que fue un gran día. Un recontra día. Vimos esa secuencia ahí de béisbol graciosa. Y de repente termina el día todos contentos, se saludan. O sea, todos re compañeros, ¿viste? Están todos como tan contentos que se saludan entre todos, no les importa nada. Y se retira Arnold y Gerald. Hay una escena muy bonita en la que se van abrazados. Y la puesta del sol ahí de fondo. Está muy buena para un fondo de pantalla. Avanzada la noche vemos que el señor Green y los demás adultos posan por primera vez su atención en ese terreno, en el terreno baldío. ¿Qué más? El señor Green dice algo como nunca había notado el desperdicio que es este lugar, algo así. Claro, y que no lo van a ver si está limpio. Antes estaba hecho un desastre y ahora de la nada aparecen curiosamente todos juntos. No sé qué estaban haciendo. Y hay un detalle también que parece piola, que es que el señor Green lo primero que saca del terreno baldío es la simbólica base de llanta. Y la tira, como diciendo, este lugar ya no pertenece a los niños, sino que es de nosotros. Detalle. Se lo apropian totalmente, es más, pasan toda la noche arreglándolo para ellos. Se ve que ya habían salido del trabajo todos. Nunca sabemos bien en qué época del año están en los capítulos, porque no sabemos si trabajan, si van a la escuela los chicos, acá parece que no, pero bueno. El señor Green medio que, a ver, cierra cuando quiere, abre cuando quiere, se pone a ver partido de béisbol en la vereda. Medio que es su propio jefe, el señor Green. Claro, él sí que es su propio jefe. No tiene nada que ver con otras empresas que prometen lo mismo. Pero bueno, esta situación de que los adultos tomen el terreno lleva al conflicto del capítulo, ¿no? Así es. Pasa el día, al día siguiente vemos que Arnold va corriendo hacia el terreno y descubre horrorizado que están todos los adultos. Es más, está a la vuelta de la esquina el terreno. Sí, está a la vuelta de la casa, eso es lo curioso. A veces también se juega mucho con dónde están los locales, la florería. Parece que están en la esquina de la casa de Arnold, otras veces parece que no está tan cerca.
Y a veces parece que en realidad la, o sea, enfrente de la casa de Arnold parecería que no hay una esquina, pero bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, los adultos están haciendo distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos al abuelo y al señor Hume jugando las damas, el señor Green con las cerraduras, tenemos al cartero con las gallinas, que lo agarran a Eugene ahí, lo comen a Eugene vivo, más o menos. Siempre la liga, Eugene. Sí, siempre la liga. ¿Y quién más está? Ah, la señora Vitello, que es la que más me molesta a mí, con las plantas. Sí. Siempre quise un lugar donde tener mis plantas, pero qué hija de mil. Tiene un invernadero entero para ella sola y va a plantar. Pero por Dios, claro, y va a plantar plantas ahí, ¿qué te pasa? Yo entiendo, no tiene un jardín en la casa, pero tenés todo un invernadero para vos, flaca. También está Ernie, plantando tomates. Bueno, Anita lo entiendo un poco más, pero se ve que a todos les falta un poco de espacio y ese le vino re bien el terreno baldío. Sí, pero son unos garcas importantes, esperaron a que los pibes lo limpiaran. El tema acá es también un poco la falta de comunicación, ¿no? Porque los chicos, en vez de decirles, che, ¿qué están haciendo todos acá?, no se enfrentan a los adultos, sino que deciden sobrellevar la situación jugando, a pesar de todos los obstáculos que le ponen los adultos. Y lleva a situaciones bastante graciosas. Sí, es medio inviable que puedan jugar ahí con todos los adultos. Pero son optimistas igual que nosotros. Y llevan a cabo su juego sin mucho éxito. Se terminan tropezando y la vieja de mierda de la Vitello le dice a Arnold, ¿no te parece que no es un lugar para jugar a béisbol? ¡Ay, Dios, qué bronca me da! A Helga le pisa los tomates a Ernie, a lo que Ernie se enoja, y le dice, la llama de una forma en específico, ¿cómo es? Nancy Jane, le dice, que no, sí, sabemos quién carajo es Nancy Jane. No, no tenemos ni idea quién es Nancy Jane. Estuvimos googleando y la verdad, no, ni puta idea quién es Nancy Jane. Así que en la trivia no va a aparecer Nancy Jane. Si alguno sabe quién es Nancy Jane, por favor, díganoslo. Finalmente los pibes se rinden y se van al callejón, básicamente a criticar a los adultos enojados porque les cagaron afanando el lugar. Y empieza la típica conflicto adultos, niños, adultos, y niños somos el futuro, como decía el capítulo de Los Simpsons. Empiezan a tirar las frases típicas de porque siempre nos mandan, nos dicen qué hacer y esto que lo otro. Y nada, es un compendio de quejas. Mientras los adultos, de su lado, ya en el terreno, empiezan a discutir entre ellos. No se bancan ni ellos, esa es la verdad. No, discuten por el espacio porque Susie quiere jugar a croquet. El señor Hugh quiere poner macetas en ese lugar. El abuelo quiere poner que sea un lugar para las damas chinas, qué sé yo. No está Kokoschka, ¿viste? No está Kokoschka. No, todavía Kokoschka. Kokoschka no sale de la casa. No, Kokoschka, todo lo que tenga que ver con laburar, no está. Y acá tenía que poner un poco también. Pero no ha aparecido, creo, todavía en la serie. Va, sí, lo habíamos visto en el capítulo de béisbol, creo, ahí, abrazando a Susie, pero lo vemos muy de fondo, todavía no conocemos quién es en realidad el señor Kokoschka. Sí la vemos a Susie, que parece discutir con el señor Hyun, que le dice señora, nunca la llaman por el nombre. Y nada, los chicos ven esta situación de cómo se pelean, y de repente acá pasa algo, Tiago, que me parece genial, muy llamativo, que es el primer momento en que Helga y Arnold se entienden con solo mirarse, que me pareció muy tierno también, aparte de que no se ve tan tierno, pero me pareció muy lindo, que Arnold mira a Basurel y la mira a Helga, y piensan lo mismo. No lo había notado, es verdad. Y bueno, es la primera vez que tienen una situación en donde coinciden los dos, digamos. Sí, conectan totalmente. Piensan lo mismo, agarran entre todos los pibes, arrastran el container de basura hasta el terreno y lo tiran arriba del terreno. Ahí, en la cara de los adultos. Sí, en la cara de los adultos. Y los adultos dicen, ¿qué les pasa, pendejos de mierda? Pendejos, ¿por qué no saben? Y bueno, el abuelo los calma un poco y les dice que Arnold seguramente tiene alguna buena razón. ¿Podemos escuchar el discurso de Arnold? Escuchemos el discurso de Arnold. Oye, Arnold, queremos que nos expliques qué pasa. ¿Qué es esto? Arnold, ¿acaso has perdido la razón? Basta, guarden silencio. Si Arnold y sus amigos hicieron esto, debieron tener alguna buena razón. Habla, trataré de que se calmen. Bien, abuelo, sabemos lo que hacemos. ¿Saben? Así estaba el terreno antes de que lo limpiáramos, antes de convertirse en el campo Geralt y antes de que nos echaran.
Así que si quieren tener el campo Gerald, van a tenerlo como lo encontramos, un basurero. Vaya, me siento como un tonto. Sí, bueno, creo que les robamos su terreno. Ojalá pudiéramos hacer algo. Pónganse las botas de caucho, chicos y chicas, porque esta será una larga noche. La abuela siempre, siempre bancando. En estos dos episodios aparece 10 segundos entre los dos y su aparición es... Sí, se roba totalmente. Le alcanza con 5 segundos por capítulo para... Es genial la abuela. Sí, la abuela. Es genial. Y el abuelo también. El abuelo... Por eso también me disgustó mucho el capítulo anterior, el del día de nieve, porque el abuelo estaba muy fuera de personaje ahí. Muy fuera de personaje. Ya, este es el abuelo, ¿entendés? El viejito piola. Obvio. Obviamente, volviendo al capítulo anterior, un chiquito, fue la nieve lo que lo llevó a hacer así al abuelo. Digamos, son situaciones las que se nos presentaban en el capítulo anterior atípicas. Un clima extremo de frío, un clima extremo de calor, lleva a que cada uno no sea lo que es en realidad. Yo pienso que es por eso. Pero bueno, vamos a volver a este. Tenemos que la escena cierra con la abuela dirigiendo la batuta para construirles el campo de béisbol que ellos habían usurpado, ¿no? Y se lo construyen mejor que antes. Sí, sí, parece un campo profesional, inclusive. Sí, sí, tremendo, queda buenísimo. Me encanta porque Arnold lo primero que hace cuando para salir de la casa es ir a fijarse a ver qué están haciendo. Todos los chicos pensaron lo mismo en realidad. Sí, sí, caen todos al mismo tiempo también. Y nada, ven que de repente tienen un campo nuevo y hay un pequeño diálogo donde los adultos se arrepienten de lo que hicieron, que no se habían dado cuenta. Les regalan pelotas profesionales de béisbol, un poco de carne también. Qué grande el señor. Y nada, lo único que queda, jugar. Dicen, a jugar, play ball en inglés, gritan, que es lo que se suele decir para empezar un partido. Y nada, se arma el partidazo. El partidazo y en el barrio. Y termina con el señor Hume corriendo alrededor del campo como un loquito. La abuela va de catcher creo que se decía. Nos corrigieron sobre esto en capítulos anteriores. Sí, sí, de catcher. Con la abuela estaba ahí re... Ya vemos que juega al hockey, juega al béisbol, la abuela se prende en lo que sea. Hermoso capítulo, la verdad. Muy lindo capítulo. Sí, viene a complementar este mini universo de lo barrial ahí. Pero también marca un par de contradicciones con otros capítulos que hemos visto anteriormente. O sea, acá Arnold no puede negociar de una o decirle al abuelo, che, mirá cómo nos están ocupando el espacio. Y se contradice mucho con lo que vimos hace un par de capítulos donde Arnold una noche dinos Pumoni y a la alcaldesa. Para evitar que se derrumbe un edificio, ¿no? Queda medio dispar eso, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que también los adultos en este caso no le dieron cabida de entrada. Se vinieron y se apropiaron. Fue bastante tajante, no dándole mucha cabida al razonamiento. Sí, era necesario para la trama, digamos, que los adultos no le dieran cabida. Pasó una situación en el capítulo del calor, cuando Arnold también no logra, como logra varias veces, el entendimiento con los adultos, les trae el hielo y lo echan a la mierda. Normalmente a Arnold no le pasaría ese tipo de situaciones, sin embargo ahí no las puede controlar. Hay varias situaciones que Arnold no las puede sobrellevar, como en otras tantas, en las que sí logra resultados positivos. Pero bueno, era una pequeña observación que quería hacer de esto. Pero me gusta mucho este, porque vemos el nacimiento de un espacio, una locación que va a ser constante. Se van a llevar a cabo un par de tramas acá, en este campo. Sí, se va a volver a él bastantes veces. Va a ser un escenario recurrente. Exactamente, por eso también me parece especial. Digamos que es canónico, es necesario, si se quiere. Yo tengo dos observaciones con este capítulo. La primera, que creo que es donde más se nota la influencia que hay con los Peanuts en cuanto a la dinámica y el estilo, más allá de la música de jazz, sino el tema justamente de la relación adulto-niño, como más de una vez los adultos terminan ignorando por completo, terminamos olvidando cómo ve el mundo un niño. Y acá eso se ve mucho, ¿entendés? Como los chicos simplemente querían un lugar donde jugar y los adultos ni siquiera registraron eso, ni siquiera registraron el punto de vista de un niño, ¿entendés? Como que a lo mejor salieron a jugar y acomodaron un poco y bueno, acá está esto, vamos a hacerlo nosotros. No tienen ni en cuenta a los niños, y eso es algo que se veía en Peanuts, que literalmente hablaban otro idioma los adultos.
Y la segunda observación que tengo es que creo que, sigo volviendo a los capítulos anteriores, pero bueno, creo que es ese sentimiento de familiaridad, de rutina, de pertenencia que encontrábamos en los capítulos de Qué Calor y de Nieve, pero bien hecho. Porque creo que acá sí se siente como un día en la comunidad de Arnold, ¿entendés? Esto es pan de cada día. Hoy tienen problemas con los adultos, mañana otra cosa y así, ¿entendés? Creo que es en capítulos como este donde está mejor logrado ese sentimiento de pertenencia. Quizás sea porque hay un conflicto un poco más llamativo que el de simplemente ayudar al abuelo y no poder jugar. Parece un poco más serio. Aunque tiene que ver con el juego también. Más complicado, claro. Más complicado de resolver. A mí me parece que se complementan bastante bien. Como vos decís, generan el mismo sentimiento. No sé cómo queda después de ver estos dos episodios tu ranking. Mi ranking cambió un poquito. La Trinidad queda intocable. Queda el Chico del Pórtico, el Béisbol y el Pequeño Libro Rosa en los puestos del 1 al 3. Uh-huh. En cuarto puesto ya ingresa Operación Contra Ruth. Porque me parece un capítulo excepcionalmente gracioso. Uh-huh. La bicicleta de Yujin, quinto lugar. El viejo edificio cae hasta el sexto lugar. La decisión de Helga queda en séptimo. Octavo ingresa ahora el terreno baldío. Y bueno, en los últimos dos puestos tenemos Chicas de Sexto y el Acuario. El Acuario lamentablemente todavía no se fue. Pero sí se fue Frutas en el Centro. Finalmente me deshice de ese capítulo espantoso. Mi top no varía en el puntero del campeonato, que es el Chico del Pórtico. El Acuario sigue segundo para mí, el de Mandíbulas. Tengo Operación Ruthless tercero, empieza muy arriba. Empezó con todo, porque es muy gracioso y coincido totalmente con vos, es muy gracioso. Y quizás, si te digo, antes de verlo, no pensaba que era tan gracioso, no lo recordaba tan gracioso. Después dejo cuarto La Bici de Eugene, hice un par de modificaciones, El Libro Rosa queda quinto, y bueno, los últimos cinco del top 10 son Nieve, El Terreno Baldío va a entrar en el top, me parece que también se complementa muy bien con El Béisbol, que queda octavo, El Calor, que queda noveno, y La Decisión de Chile, que la dejo última en el puesto 10. Quedan afuera El Viejo Edificio. Me dio lástima sacarlo, pero bueno, me gustaba también ese episodio. La gorra de Arnold, si bien dijimos que la gorra de Arnold es importante para la historia, en general la biografía de Arnold. Es un plomo, como capítulo es un plomo. No es tan fundamental, solo el detalle de la gorra me parece importante, el capítulo no tanto. Chica de Secto y Frutas, bueno, ya te dije que son los que menos me gustan y por eso van a estar últimos. Y así queda nuestro top, que recuerden que nosotros los vamos subiendo y actualizando en Instagram. Y habiendo dicho esto, podemos pasar a la trivia de este episodio. ¿Te parece, Tiago? Me parece genial, la verdad. Vamos con la trivia. Solo hay una cosa que hacer en un momento como este. ¡A jugar! 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 Bueno, después de haber escuchado la música de la trivia, vamos con las curiosidades, las observaciones y los datos de este capítulo. El primero que te voy a decir, mi querido Tiago, es que bueno, acá podemos ver el nombre de Robert, aparece en la pizarra de la pared del marcador. Si bien no es acreditado en los créditos, valga redundancia, su nombre hasta la temporada 5 recién. Y que también te dije que se tenían pensadas historias para él, pero no fueron concretadas nunca. Llama la atención porque siempre está presente en el aula y ahí de fondo, el pequeño Robert, que no conocía su nombre hasta hacer la investigación de este capítulo. Otro de las curiosidades es cuando Helga se baja del autobús y le dice que está mirando las aventuras de Arnold, es un chiste del doblaje, o un intento de chiste del doblaje, porque no existe hoy las aventuras de Arnold. Hubiese dicho oye Arnold, se hubiese sido gracioso, ¿no? Es verdad, a ver, hay otra referencia similar, que es en el capítulo de Eugene se vuelve malo, que a lo último, cuando se termina reuniendo con este chico que era como una especie de admirador de él, nombra que su programa favorito es Hey Ernesto, algo así. Es parecida, quizás esa es más graciosa y más elaborada. Acá dice las aventuras de Arnold. Y en realidad Helga lo que estaba viendo era Core TV. ¿Qué era Core TV?
fue una cadena de programas temáticos sobre delito, documentales sobre crímenes reales, dramas legales y cobertura de casos criminales prominentes. O sea, Helga estaba mirando ese canal y se ve que era media fanática. Algo así como Policías en Acción, quizá. No, más Discovery, ¿qué se dice? Detective Discovery, ¿cómo es que se llama el canal donde tratan siempre asesinatos y esas cosas? Es Discovery Channel, pero no sé si hay uno especializado. Sí, hay uno, hay un Discovery especial para los crímenes, pero bueno, es una especie de esos canales, ¿no? Y se conecta mucho con lo que vos decías de Helga siendo una posible psicópata asesina, ¿te acordás cómo no? Sí, siempre digo que Helga está un poco psycho. Y bueno, también tenemos que en este episodio Brainy no es golpeado por Helga, que es una curiosidad. Y otra curiosidad, o sea, también es, tiene que ver con esta, es que Helga en este episodio no tiene ningún soliloquio ni nada que tenga que ver con su amor por Arnold. No la vemos, ¿no? Por lo menos en pantalla. No, ¿viste? No hay una escena donde se diga, Helga se esconda atrás y diga, mi amor va a recuperar el baldío para que podamos jugar o qué sé yo. No, es verdad. Está buena también esa variante, porque si no te satura mucho el amor de Helga a veces. Debe ser difícil para los guionistas escribir un soliloquio distinto para cada capítulo, así que... También son muy elaborados. Tenemos que Harold aparece en este episodio y no habla. Está en acción todo el tiempo, presente ahí, y no dice ninguna palabra. Hasta Gina habla. Que dice que la obligan a peinarse el cabello, qué sé yo. También está Susie, en el momento de que reorganizan ahí el terreno. Sí. Cuando se lo apropian. Pero después está ahí, de repente aparece ahí de la nada. Dale, Susie. Si no estuviste al principio, ¿qué haces ahí? Aunque sea llevarlo a Oscar, que haga algo. ¿Te gusta ver a Oscar a vos, no? Es gracioso. Oscar, yo creo que estamos de acuerdo que es los personajes más graciosos de la serie. Sí, es de los personajes más graciosos. Sobre todo la relación que tiene Oscar con el abuelo. Es como que son amigos, pero porque no les queda de otra, algo así. Sí, cuando, o sea, en la escena que van al cine. ¿Qué hace el abuelo con Oscar en el cine? El abuelo quería ir al cine y no tiene nadie que lo acompañe. Y seguramente a la abuela no la dejan entrar al cine, algo así. Sí, olvídate. Y bueno, así está esta breve trivia. Y como no tenemos aparición de personajes rutilantes en este episodio para el doblaje, no es que no aparece ninguna nueva voz. Ya conocemos todas. Si bien tenemos a Susie ahí, no dice mucho. La señor Hume la vamos a dejar para más adelante porque dice tres palabras. Pero sí, vamos a leer comentarios, ¿no? Vamos a inaugurar la sección de comentarios. ¿Con una cortina te parece que la inauguremos? Dale, vamos con la cortina de los comentarios. ¿Qué es esta? Eso fue estupendo, hijo. Es una pena que no pueda pasarlo al aire. Volvemos con la mejor música del mundo. Bien, ya habiendo escuchado la cortina de los comentarios, vamos a empezar a leer los comentarios que nos han dejado en el video anterior, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Hemos seleccionado para ver. Vamos a empezar con los del video pasado, que habíamos preguntado de qué lado estaban los oyentes, con el frío, con el calor, cuál capítulo les gustó más. Y tenemos a Juan Dilán, uno de nuestros seguidores fieles, que dice, yo soy Team Nieve a full, el calor me hace sentir mal. A nosotros también, no sé vos qué te parece. No, sí, yo Team Invierno a full. Lo dije en el podcast anterior, el tanto calor no te permite ni pensar. Pero lo que sí le permite acá a Edgardo Hugo Zapico es tomar mate, porque dice Team Calor, Team Tomo Mate con jugo de térmica, que debo decir que también lo banco, porque a pesar del calor, me gusta tomar un amargo. Sí, a mí también. Me gusta más con aire acondicionado, pero la verdad casi nunca pasa eso. pero sí, tomo mate igual. Con 32 grados de la térmica, no me importa. Se toma mate igual. Después, Juan contrasta con Edgardo y dice, yo soy de invierno y soy heladero. No subo los precios con el calor, por lo tanto, no me boicotean los niños. Y le contestamos... Y le pusimos que si no nos manda un kilo de helado va a haber guerra, habrá guerra, como dicen en el capítulo. Y nos puso que estamos invitados
a tomar un helado ahí, sí andamos por Lincoln. Provincia de Buenos Aires, calculo, ¿no? Sí, sí. Yo le mando un saludo y le digo que viene ahí por ser honesto y no subir el precio inflado. Sí, no se ajusta al mercado. Es el heladero del pueblo, Juan. Ya lo veremos. Ramshit nos pone que el cartero rapeando es genial y que nos lo perdimos nosotros los latinos. Tiene razón, el cartero rapeando es lo máximo. Ahora pasemos a los comentarios que nos han dejado en Instagram. Bautizamos a la sección el buzón de Phoebe. Nos han dejado también algunas preguntas. Por ejemplo, ese soldán nos dice, Tiago, ¿cuál es nuestro episodio favorito personal? ¿Qué le contestás vos si te preguntas esto ahora? Ahora sí, me apurás, tengo que decir el del niño, el del chico del pórtico. Pero me parece que medio tramposo porque, a ver, ya lo tenemos en un top, ya lo vimos, medio que no cuenta. Ya hablamos mucho de él. Así que supongo que podría ser el concurso de deletreo. El concurso de deletreo es de mis favoritos. ¿En serio? Sí, 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 personal. Wow, curioso. Yo, si me preguntás ahora, te digo el de la ópera. El de la ópera me encanta. No puedo dejar de verlo. Y estoy entre ese y el del Día de los Veteranos. Pero hoy en día es ese. Sí, sí, sí. También el de los veteranos es un capitulazo. Sí, sí, sí. Pero bueno, si me preguntás hoy ese, te contestamos el de la ópera y el del deletreo de Tiago. Bien, tenemos a Juan Dilan, que nos pregunta con qué personaje del elenco invitaríamos a irnos de joda. Brava la pregunta. Brava, es brava, está buena, está buena. Está buena, está buena. Es original. No sé, ¿quieres contestarla primero? Yo quiero decir que el abuelo lo banco mucho, pero a lo largo de la serie lo hemos visto ir al cine con dos chicas de 11 años. No me juntaría con él, la verdad. No quiero problemas. Dino Spumoni sería una muy buena opción. Golpeando fotógrafos. Golpeando fotógrafos. Pero, sin lugar a duda, mi dupla favorita va a salir de joda. Para ir al karaoke, puntualmente, son el director Watts y el profesor Simas. Buenísima, me encantó. No me pierdo una noche de karaoke con esos dos. No, excelente elección. Cualquier elección que haga yo ahora no supera esa. La verdad que no la vi venir. Bueno, pero responde. Pero, sí, a ver, si tuviera que elegir un personaje que para mí me joda. Estoy pensando en Oscar. Podés terminar preso en una noche de joda con Oscar. Eso le da sabor, supongo. Sí, es un. Se me hace algo riesgoso. Otro personaje con el que también iría de joda. A Oscar no lo voy a dejar ahí a Oscar, pero me encanta la abuela. ¿Qué querés que te diga? La abuela. Siempre está ahí al tope la fiesta. Cuando hacen la fiesta de los freaks, de los osos. De los osos, como les decimos acá en, la abuela siempre está ahí en el piano, musicalizando. Así que yo me voy a joda con la abuela a muerte. El comentario que sigue es de Karma Descontrol y dice, ¿pueden tratar acerca de la farsa muerte de Dino Spumoni? Y nosotros le contestamos que sí, vamos a tratar cuando lleguemos a ese episodio. Falta bastante, pero bueno, nosotros ya dijimos, vamos por orden. Sí, si nos ponemos a pensar, chicos, si llegamos al final de año, vamos a terminar las dos primeras temporadas. El capítulo de Dino está en la quinta. Así que ponele que sería casi al final del Arnoldo. Pero, más allá de eso, vamos a tratar al personaje de Dino Spumoni. Vamos a hacer posteos al respecto de Dino Spumoni y sobre todos los personajes. Así que aprovecho la oportunidad para decirles que nos sigan las redes, que hay contenido muy interesante y complementario a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Sí, totalmente. El siguiente tenemos de Gabo Castillo 87. Es un vecino del podcast de Podría Ser Peor. Así es. Que nos dice, espero con ansias Arno Karateka y la aparición del niño chocolate. Es el capítulo de Arno Karateka, yo no lo recuerdo con tanto cariño. Lo que me gusta, es adelantar un poco mucho, pero es de esas tramas que son como arriesgadas, osadas para una serie animada del calibre de Arnold. Por ese lado está bueno. Si no, hay cosas que no me copan tanto. Y en cuanto al niño de chocolate, sí, es un muy buen elemento. Es un gag que primero arranca siendo un chiste y después se torna en algo bastante más interesante, bastante más serio. Sí, primero en cuanto al capítulo de Arnold Karateka, en realidad la trama gira en torno a un asalto. Y que buenas noticias para Gabo, dentro de 2 semanas vamos a estar con ese capítulo porque es el capítulo 9. Así que no queda tanto para que lleguemos a ese episodio. Y en cuanto al niño chocolate, es un personaje que aparece
En la siguiente temporada, ¿no? La temporada 2. ¿En la temporada 2 recién? Sí, en la temporada 2. No sé si aparece por primera vez en el capítulo de Kimberly, cuando le roban a su dinosaurio. No me voy a arriesgar a decir, a afirmar eso. Puede que sí, puede que sí. Bueno, tenemos el último comentario, que es de Twitter, que dice: ¿tiene alguna explicación por parte del autor el cambio de crush de Ruth a Laila? Pregunta arroba David Berizán. Y le decimos que de parte del autor estuve investigando, no encontré una respuesta completa, pero la explicación que se suele dar es que intentaron cambiarle la orientación romántica a Arnold de a alguien más cercano, de alguien más muy lejano como Ruth, que era muy idealizada y aparte iba a sexto y era más grande, a alguien un poquito más cercano que ve todos los días, un poquito más terrenal si se quiere, ¿no? Alguien que vaya mejor con Arnold. Creo que se explica por sí mismo. El primero era un amor idealizado que ayudó a construir un amor más fidedigno. Arnold aprendió a darse cuenta que para amar a alguien tenés que conocer a alguien. Exactamente. Y bueno, así cerramos esta sección de comentarios. Ya saben, si quieren que leamos su comentario en el siguiente podcast, lo único que tienen que hacer es o comentar el video de YouTube, que sabemos que algunos los escuchan por Spotify o por iVoox. Pueden pasarse por YouTube y dejar su comentario ahí, o visitar nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, y ahí van a tener la oportunidad de dejar su comentario ahí. Después de haber dicho esto, tenemos que decir los capítulos que vienen la semana que viene. Así es. Para la semana que viene tenemos, en primer lugar, la lista. No sé si lo recordarán. Y el tren fantasma. El tren fantasma también es un capítulo genial. Están buenos los capítulos de la semana que viene. Están buenos. Me gustan. Están buenos. ¿Te parece si vamos con la cortina de cierre? Dale, vamos con la cortina de cierre. Bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado este séptimo capítulo de El Arnoldo. Y sin más que decirles, espero que sigamos en contacto. Yo soy Tiago y me despido de vos, Fran. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, Tiago, te agradezco nuevamente por estar otra vez acompañándome en este podcast. Así también a la audiencia, muchas gracias por el apoyo que nos brindan. Y recordarles nuevamente que pueden contactarnos por todas las redes, pueden escucharnos también por YouTube, por Spotify, por iVoox, búsquenos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y sin nada más que decir, nos despedimos hasta el próximo domingo. Nos vemos.